noches. ¿Cómo le va a usted? Buenas noches, muy bien, encantado de estar en contacto con ustedes. ¿Cómo te presentarías en sociedad? ¿Cómo me presento? Y yo soy Esteban. Soy Esteban, papá de Noah, mi esposa es Fernanda, y bueno, soy compositor, digamos, pinto con sonidos. Si me tengo que presentar, bueno, es difícil describir porque los sonidos es algo tan abstracto, pero yo que vengo un poco de, al principio, mi formación al principio fue con la pintura y después me dediqué a la composición, yo considero que sigo pintando, pero con sonidos, y inspirándome un poco, tomando como fuente de inspiración en algunas de mis obras raíces de nuestro continente, ya sea ritmos folclóricos, mitologías, sonoridades, instrumentos autóctonos, pero llevándolo a la orquesta sinfónica. Uh-huh. Claro, yo entiendo, hablar de uno no es fácil, ¿no? Pero está muy bien la presentación suya, porque nosotros lo hemos implementado, este sistema de la presentación, porque la mirada que tiene uno sobre uno a veces no suele ser la que tienen los demás. Entonces está bien que den tu apreciación. Vamos a comentar que si bien que apareces como compositor argentino, pero naciste en Lisboa, ¿eh? Eso fue una casualidad, porque mi papá, que es director de orquesta, que todos conocen en Argentina, Mario Bensecri, él fue director asistente de la orquesta Gulbenkian de Lisboa, y ahí nací yo, pero viví unos meses nomás. Después papá anduvo por New York, por Houston, y yo me crié en Argentina, digamos. Mi país es Argentina. De hecho, no hablo portugués, y mis dos nacionalidades son la argentina y la francesa, donde ya llevo 25 años radicado en París, y desde el 2011 tengo también la ciudadanía francesa. Muy bien, vamos a completar que fuiste premio Conex de Platino en el año 2019, y que por otra parte hay notas, estuve leyendo algunas notas esta tarde, en las que dice que sos el heredero lejano de Ginastera y de Río Lobos. Entonces digo, bueno, no es poco, ¿no? No es poco. Sí, no de los derechos de autor, ¿eh? No, me refiero al derecho. Bueno, la gente a veces busca encasillarlo a uno, ¿no? Y hacen comparaciones, y bueno, si hay gente que lo ve así, me siento muy honrado, porque son para mí grandes modelos, ¿no? Íconos de la música académica latinoamericana. Quizá lo que tengo en común con ellos es que yo tomo como fuente de inspiración las mismas raíces, folclores. Como yo soy un compositor de hoy, mis influencias estéticas pueden ser otras. Pero claro, bueno, es asusta que a uno lo consideren. Contanos. Sí. Lógico. Contanos qué es lo que estábamos viendo que te precedía a tu presentación. ¿Qué veíamos? Un video. Estábamos viendo Rituales Amerindios, que es una de mis obras sinfónicas que más se interpreta, y en el video veíamos a Gustavo Dudamel junto a la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela en el Concertgebouw de Ámsterdam. Es una obra que me encargó la Orquesta Nacional de Suecia, la Orquesta de Gotemburgo, cuando Gustavo Dudamel era director musical de esa orquesta, y esa obra él la dio a conocer por muchos lugares. Con la Orquesta de Gotemburgo, luego de su estreno en Suecia, lo llevó en gira al Festival Islas Canarias, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife, luego con la Simón Bolívar en el Concertgebouw de Ámsterdam, en el Carnegie Hall de New York y el Royal Festival Hall de Londres, también con la Filarmónica de Los Ángeles, la ha hecho en Los Ángeles y en gira a San Francisco, orquesta que también me comisionó otras obras. Y es una obra que, bueno, cuando yo recibí este encargo, que estaba destinado a ser estrenado por Gustavo Dudamel, el estreno fue en el 2010, eso a mí me motivó a querer hacer una obra que humildemente representara Latinoamérica con sus tres culturas precolombinas preponderantes, ¿no? Que es la cultura azteca, la maya y la inca. Entonces es un tríptico precolombino, lo llamo yo, Rituales Amerindios, que cada movimiento está inspirado en el primer movimiento en Ecatl, que es el dios del viento azteca, el segundo es Chac, que es el dios del agua maya, y el tercer movimiento, Iliapa, que es el dios del trueno inca. Uh-huh. Contanos un poco. Sí, decime, seguí. No, que sea muy intenso, pero yo esto lo tomo de una manera. Yo no quiero ser etnomusicología, no soy un estudioso de las culturas precolombinas, sino simplemente como de manera muy intuitiva, como fuente de inspiración, tomo estas raíces y estas mitologías
como fuente de inspiración, pero para desarrollar mi propio lenguaje. Y esa fusión entre estas raíces y procedimientos de la música contemporánea, ¿no?, da como resultado este folclore inventado, imaginario, ¿no?, donde también intento recrear con los instrumentos de la orquesta sinfónica sonoridades de instrumentos autóctonos como las quenas, los icus, mediante técnicas extendidas, distintos tipos de soplidos, sonidos armónicos, multifónicos, etc. Y bueno, y esta obra fue un poco eso. Yo te decía que nos cuentes, casi te interrumpía, pues estaba ávida por escucharte, ¿cómo se produce? Contanos a nosotros que no sabemos, que nos imaginamos, porque bueno, que están en, nos has nombrado las orquestas más importantes, ¿no?, del mundo, que te han encargado obra y que evidentemente hay una avidez muy interesante en los últimos tiempos por la música latinoamericana, ¿no? Los orígenes que estás contándonos, nuestros orígenes. ¿Cómo se produce? ¿Te llaman por teléfono? ¿Te ubican? ¿Te mandan un mail? ¿Cómo es el desarrollo? ¿Y cómo es el desarrollo del encargo de la obra? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se efectiviza? A veces me contactan a través de mi sitio internet y muchas veces son los directores de orquesta. Como yo soy un compositor sinfonista, yo dependo mucho de los directores de orquesta que tienen, digamos, poder de programación, que tienen, o que tienen su propia orquesta y que quieren comisionarme una obra y hacen que la gente de del staff de su orquesta me contacten, ya sea por mi mail o a través de mi sitio. Y después es un poco el boca a boca, gente que escuchó algo y entonces me contactan y que sí, vos recién decís que hay una avidez por esta música con raíces latinoamericanas. Yo noto que hay más apertura ahora para la creación y en las programaciones también, y que por ahí hace 10 años, cuando un poco empezó a tener un poco de apertura internacional lo que yo estaba haciendo, muchos periodistas me preguntaban como si fuera algo dentro del exotismo, un compositor que toma raíces latinoamericanas, cuando en realidad es algo que está en nuestro ADN musical. Y hoy en día empieza a ser más natural. Yo veo muchos compositores latinoamericanos que toman, que dejan fluir su ADN musical, sus raíces folclóricas, en fusión con la música académica, europea. Y ahora, bueno, sí, hay un interés sobre este tipo de música. Sí, aquí en Europa se nota que es así. Y es como vos decís, son nuestros orígenes. Entonces, para nosotros es lo natural, ¿no? Indudablemente es así. Debería ser lo natural, pero los propios argentinos son los que más preguntaban, como si estuviera dentro del exotismo, cuando es algo que en realidad es nuestro. De cualquier modo, vos sabés que una de las cosas que estamos haciendo juntamente en conjunto con Boris, lo debes conocer, en Radio Nacional Clásica, lo que nosotros intentamos también es revalorizar y difundir a los compositores latinoamericanos, ¿no? Que solamente no queden las radios clásicas difundiendo a los maestros de toda la vida, que también vayamos a los contemporáneos. Hay también una modificación en estos últimos años, podemos decir, ¿no? No sé si lo has notado. Sí, yo estoy muy agradecido porque Radio Nacional difunde mucho mi música y está muy bien, sí, hay que dar a conocer no solo hacer museología, sino la música de nuestros tiempos. Es así, porque una de las cosas que antes no ocurrían, yo te contaba fuera del micrófono, que nosotros hace 30 años estamos con la radio, y antes no estábamos en los contemporáneos. Es más, la audiencia, cuando discutíamos contemporáneos, no estaba gustosa de eso, y ahora sí, por eso yo hablaba de esa palabrita, introduje en esta nota, de la avidez, ¿no? De la avidez por conocimiento de lo actual, de lo contemporáneo, y esto está bueno. Realmente es así. El compositor tiene que ser fiel a su voz interior y componer en su estilo y su lenguaje. En mí se dio esto, quizás porque de chico, yo iba al Instituto Vocacional de Arte de la Bardem, donde hacía instrumentos autóctonos y danzas folclóricas, pero no es tampoco que porque uno es argentino tiene que ser americanista su música, ¿no? Yo siempre digo esa idea porque la gente a mí un poco me quiere encasillar a veces. En mí se dio así, no todas las obras de mi catálogo, pero sí, es fabulosa la labor que hace Radio Nacional y que esté difundiendo la música en nuestros tiempos y hacer pedagogía, que la gente conozca. Me gusta cuando me programan al lado de clásicos universales y no solo el gueto de compositores contemporáneos, porque así ganamos un nuevo público, el público que va siempre a escuchar Mozart, Beethoven y de paso conoce un compositor actual.
Claro que sí. Y eso también lo están haciendo los directores de orquesta, ¿no? En Rosario, por ejemplo, que nosotros estamos en eso, con David del Pino Klinge, siempre incorpora, más allá de los músicos de siempre, los latinoamericanos. Hay algo que también me llamó la atención, y vos lo remarcaste, que empezaste tus estudios en pintura, y entonces ¿seguís con tu obra pictórica? No, 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 yo ahora pinto con sonidos. No, no tuve más necesidad de pintar. Yo había hecho exposiciones, de hecho, mi primera sinfonía, el Compendio de la Vida, cada movimiento está inspirado en un cuadro mío. Pero después no, ya quizás vuelva la necesidad, pero por ahora no. Por ahora no estás muy ocupado. ¿Qué nos podrías contar de Dudamel? Cuando te llama para la composición, ¿vos vas al estreno, vas a cuando se presenta la obra? ¿Llegás? Cuando es un estreno mundial, la institución que te comisiona la obra suele invitarte. Y con Dudamel es un vínculo que se dio desde el año 2006, en el 2004, en el Festival Latinoamericano de Música de Caracas, que hay ese festival que dirige Alfredo Rugeles y Diana Arismendi, me programaron una obra mía que se llama Colores de la Cruz del Sur, que había ese mismo año había sido estrenada por la Orquesta Nacional de France, que fue un encargo de Radio France. Y me programan con Gustavo Dudamel, que en ese momento no era el Gustavo Dudamel conocido actual, ¿no? Él acababa de ganar el concurso de dirección de Bamberg. Estaba empezando a dirigir en Europa, pero no era la estrella que es ahora. Y ahí se dio ese vínculo que a él le gustó esa obra y me dijo: "Ah, Esteban, te pasaste, la voy a llevar a las grandes orquestas". Luego pasaron 4 años, no tuve ninguna novedad y lo voy a ver en un ensayo acá en París, con la Filarmónica de Radio Francia, y me dijo que él era titular ya de la Orquesta de Gotemburgo, Nacional de Suecia, y que quería proponer que me encarguen una obra para coproducir con Los Ángeles también y hacer con la Simón Bolívar. Y así nació Rituales Amerindios, que se estrenó en 2010. Y fue muy fructífero, porque él también después con la Filarmónica de Los Ángeles me encargó el concierto para piano, que con Sergio Tiempo se hizo en Los Ángeles, y luego inmediatamente con la Filarmónica de New York se tocó 5 veces. Y ahora Sergio Tiempo lo va a hacer también en Brasil con la Orquesta del Estado de São Paulo y Minas Gerais. Y bueno, yo no tengo un representante, no tengo un director. En mi caso se ha dado que son los intérpretes que me integran. Y mi música recorre un poco gracias a eso, no solo Dudamel, sino en Argentina Enrique Arturo Dime, que ha programado muchas mis obras en el Colón, y ahora me estrenaron mi concierto para orquesta que me comisionó el Teatro Colón. Miguel Jarberoya, director peruano que está radicado en Estados Unidos y también ha hecho mi obra Colores de la Cruz del Sur con muchas orquestas. Yo, en mi carrera es más que nada son los directores que me programan. Me imagino, así lo es. Bueno, felicitarte. Yo quiero decirte que hoy empezamos el ciclo de entrevistas a aquellas personas que fueron nominadas para el ciclo, para el premio de Radio Nacional, de Radio Clásica. Nosotros retransmitimos a Rosario. La idea es después hablar con Andrea Merenson también. Así que felicitarte y no sé si llegarás a la ceremonia. Es el 13. Para mí ya estar nominado, para mí ya estar nominado es un premio, porque además estoy nominado junto con colegas que todos merecen esta distinción. Mi carrera nunca fue de premios de concurso de composición, por ejemplo, sino de mi reconocimiento es el público o los músicos que programan mis obras. Así que yo estoy muy agradecido ya por este reconocimiento. Yo pienso que en la creación cada uno es único y diferente, no hay ni primero, ni segundo, ni tercero, un poco como decía Béla Bartók, Seguro. competición para los caballos, ¿no? Pero lo bueno de esta nominación, de esta iniciativa de Radio Nacional, es que da más visibilidad a nuestro trabajo y que hoy están hablando de mí, como también de mis colegas nominados. Y muchos oyentes que no me conocen me están conociendo hoy, así que aplaudo esta iniciativa, que ojalá tenga continuidad. Y felicito también a mis colegas que todos excelentes merecedores de esta distinción. Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? No, agradecido Retornaremos soy yo. en el momento. Nos estamos viendo. Que tengas muy buenas noches. Muchas gracias. Saludos a todos. Adiós. Gracias. Que sigas con buenas composiciones, por supuesto, con tu trabajo tan enaltecedor. Nos vemos. Vamos a continuar, señores, en la tarde de Radio Rosario Clásica a las 16:27 minutos, 21:27 hora europea. Muchas gracias por estar allí. Vamos a la música, señor operador. Gracias.